sol con re. Bueno, podríamos ponerle un re. ¿Qué? Re fa sostenido la. Un la. El mero final, o sea, I love you. Por ejemplo, ¿no? O sea, un re cuya pis, cuyo sonido más agudo es la, podríamos decir, ¿no? Aquí. Sí, porque este es la. Aquí está mi, aquí está fa, aquí está sol, aquí está la. Bueno, o sea, yo sé que tuve errores, pero así suele suceder. O sea, les digo que yo soy el que se equivoca. No, no tanto. Tanto así como equivocarme, no. O sea, parece que todo está fríamente calculado, ¿no? Así como diría Chespirito o el Chavo del Ocho. Fríamente calculado todo mi, todas mis errores y omisiones y excesos. Todo está fríamente calculado. Para que ustedes se cuestionen y digan, no, ups, ahí no se oye bien, ¿no? O ahí, dejó pasar un tiempo, o ahí le cambió el ritmo, o ahí, bla, 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 le puso pisadas de más, o no sé qué, o bla, bla, bla. Sí, o sea, es como todo, todas son perfectibles. Las canciones mismas originales son perfectibles. Y, o sea, las versiones de un pobre infeliz, digamos, pues también son perfectibles, ¿no? O sea, no van a ser perfectas. O sea, por más que los originales supuestamente ponen su granito de arena para que sean perfectas las obras que ellos lanzan al mercado, digamos, ¿no? Y uno humildemente que tiene la intención de que todo sea mejor y mejor y mejor y mejor. O sea, es decir, que todo lo perfectible se pueda perfeccionar dentro de lo que quepa, dentro de lo que uno pueda. Yo trato, ¿no? Y no, o sea, pues no lo logro. O sea, la perfección total, creo que no se logra. Nunca, pero bueno. A pesar de eso, espero que les haya gustado y os servido esta canción, pero obviamente les digo, el tono original es sol. Entonces esta está en re para poderla cantar con, digamos, con mi pobre voz. Y hasta pronto.